Al final esta, que es la de el Spark Gap, este más bajo, ahí más alto, he cogido, la he hecho con las piececitas que imprimí, porque en realidad desde aquí hasta aquí no salen rayos. Eso pasa con la otra que es cable magneto de este, más fino, con la torre de Tesla. Entonces, la he bobinado, me ha salido justamente, espérate cuántas eran, creo que eran 12, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, colega, que es un 3, este son 21 y es un 3 también, o sea, de puta madre. De puta madre, yo creo que es que cada torre es única. Ya le he puesto las conexiones. Esta la tenía y me falta esta. Ahora tengo esto. La batería, esto es increíble. Una cosa que he imprimido para meterle un tornillo ahí, así, y pegarlo. Y ahora le meto tornillo de esto, de llaves. Allen y lo aprieto y ya con esto con el taladro lo bobino.